Exacto, intérpretes y pasiones, jóvenes, solicitud y prestan creyentes,
descarguen a Él todos sus cuidados, pues Él mira por ustedes. Sean sobrios y velen, porque su enemigo el diablo gira como un león rugiente en torno a ustedes, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen sus hermanos por el mundo. Dios, dador de toda gracia, que nos ha llamado a su eterna gloria, Jesucristo, después de corta prueba, Él mismo los perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A Él, pues, sea contada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nos ponemos. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, lo cual censuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús les propuso esta parábola: ¿Quién de entre ustedes, teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la pone sobre sus hombros muy gozoso, y llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrese conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Pues yo les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que haga penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de hacerlo. ¿O qué mujer, teniendo 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y la registra todo hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrese conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Así también les digo que habrá más alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Está ahí el Evangelio del Señor. Sentado.